Preview. Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Vamos con información de última hora. Rusia advierte a Estados Unidos de que el envío de armas a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles. Accede a una nota diplomática de Moscú en la que muestra su descontento con el apoyo armamentístico a Kyiv de la administración de Biden. No olvide dejar un comentario y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Moscú ha advertido a la Casa Blanca a través de una comunicación diplomática de que si persevera en el envío de determinadas armas a Ucrania, esto acabará por tener consecuencias impredecibles. La nota a la que ha tenido acceso llega justo cuando el presidente Joe Biden ha aprobado dar $800 millones en ayuda militar a Ucrania con obuses, drones de defensa costera, vehículos blindados, antiaéreos y antitanque y munición. Las armas de Estados Unidos llegarán a Ucrania en breve y el envío responde a una petición urgente del presidente Zelensky a Washington ante la movilización de las tropas rusas y el previsible arremetida en la región de Donbass al este de Ucrania, cuya franja costera conecta con Crimea, el territorio anexionado ilegalmente por Rusia en 2014. El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que los sistemas de defensa cuyo envío ha sido aprobado por Estados Unidos reflejan el tipo de lucha que los ucranianos esperan enfrentar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Y le pregunto, ¿qué tanto están ayudando estos veteranos a los ucranianos realmente? ¿Cómo sería este entrenamiento? Porque hemos visto una gran resistencia. Bueno, en primer lugar, en base a la información que se ha hecho pública, como parte de este reportaje que ustedes muy bien han presentado, pues se nota que estos soldados americanos que de manera voluntaria se han movilizado hacia Ucrania, están haciendo la diferencia en términos del equipo que van a continuar recibiendo. Por ejemplo, los Javelins, los Stingers, pues es equipo que venía de Estados Unidos, que ha hecho una gran diferencia. Son equipos antitanque, antiaéreos, y que necesitan algún tipo de entrenamiento, aunque no son muy complicados. Y el hecho de que allí hayan soldados con entrenamiento formal y entrenamiento de liderato también y de logística del ejército de Estados Unidos, sin duda hace la diferencia, por lo menos al nivel táctico. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar para que un civil aprenda lo que llevan años en aprender, por ejemplo, un infante de la Marina? Depende de la circunstancia, depende del equipo y depende de la necesidad. Algo que hemos visto en los ucranianos, que no necesariamente se veía siempre en Afganistán cuando estábamos entrenando a los soldados afganos, es el deseo de defender a su país, deseo de servir para poder defender a su país en uniforme o de cualquier otra manera. Y aquí lo vemos, aquí vemos eso, y yo entiendo que en la medida que haya interés, van a poder hacerlo. Otra gran diferencia es que en el caso, y haciendo comparación con Afganistán, que es donde yo estuve más recientemente, en Afganistán gran parte de los soldados que nosotros tratábamos de entrenar eran soldados que no sabían leer ni escribir. Acá en Ucrania la realidad es distinta en términos generales. Así que son todos esos son elementos que facilitan el proceso, aunque de nuevo depende de la necesidad, depende del interés de defender a la soberanía de su país. Si le soy sincera, cuando vi este reportaje me hizo recordar precisamente esos entrenamientos que dieron estadounidenses a los afganos. Dice, bueno, ¿por qué no resultó? Usted estaba acotando parte de lo que cree que pudiera ser posible, el por qué no funcionó de la misma manera como vemos ahora, si está funcionando en Ucrania. ¿Pudiéramos atribuirle también quizás la cultura, la religión, pues sencillamente que es distinto la forma como se vive en Afganistán con respecto a Ucrania? O pudiéramos atribuirlo a lo que estaba diciendo también este veterano de guerra en el reportaje, que es que acá están buscando defenderse de una fuerza externa, en este caso Rusia. Cada conflicto tiene su particularidad y hay ciertos elementos comunes, pero no podemos
no podemos pecar de creer que las condiciones son las mismas. Teniendo eso en cuenta, sin duda, aparte de la escolaridad, no tenían, no sabían leer, no sabían escribir el 90% de los miembros de la, del Ejército Nacional Afgano. Son distintas culturas, distintos lenguajes dentro del mismo Afganistán. Claro. Tienen una tradición de tribus, tribal, más bien no se ven como una nación, sino que se ven como por distintas tribus. Y todos esos son elementos culturales que incidieron en la incapacidad de que ellos pudieran absorber ese entrenamiento y sentir el orgullo de defender a Afganistán como nación. Porque pues no, ellos no, internamente no se ven de esa manera, distinto a lo que ocurre en Ucrania. Claro. Sí, sí, definitivamente. Ahora, en el caso de Ucrania, ¿cómo pueden llegar, por ejemplo, porque eso no era parte del reportaje, llegan estos veteranos de guerra queriendo ayudar realmente y porque dicen es una noble causa, están estos ucranianos defendiendo su patria, su país, pero llegan a Ucrania? ¿Cuál sería la forma correcta, por ejemplo, de aproximarse a estas personas? Porque inclusive vemos a algunos de estos civiles son conductores de autobuses. Sí, si entiendo bien la pregunta en términos de cómo llegan los militares o de cómo Exacto. interactúan. Okay, pues yo entiendo la línea de abastecimiento y la línea de entrada más común es a través de Polonia, eso es conocimiento público. ¿De qué manera lo hacen? Pues esos detalles, si lo supieran, no los diría, ¿verdad? Porque estaríamos poniendo en riesgo la, la vida de esos compañeros que estuvieron en el ejército americano. Y además estuviéramos tal vez poniendo en riesgo el mucho bien que pudieran hacer y que sé que están haciendo allí con los ucranianos. Sin duda, es una actividad que la hacen a modo propio, de alguna manera clandestina, si pudiéramos decirlo. Llegan, llevan consigo el conocimiento, el deseo de hacer la diferencia y el profesionalismo, que ese es lo que distingue el ejército de Estados Unidos versus, por ejemplo, el ejército ruso. Yo no digo que no sean profesionales en cierto nivel, pero no tienen, han demostrado en la marcha que no tienen el profesionalismo necesario para llevar a cabo misiones, por ejemplo, sin violentar las convenciones de Ginebra. Coronel, ¿a qué podemos atribuir que ya han pasado más de 6 semanas y todavía Rusia no ha podido pues lograr su objetivo y es precisamente no solo la invasión de Ucrania, sino, por ejemplo, llegar a la capital y hacerse con la capital? ¿A qué podemos atribuir esto cuando se suponía o se pensaba que era un ejército fuerte que hubiese podido destruir o quedarse con Ucrania en pocos días? Entiendo yo que el ejército que nos vendieron, el ejército ruso que nos hicieron creer, no es el que existe en realidad. Tienen problemas logísticos que han sido evidentes. Hubo un convoy, una caravana que estuvo varada por varias semanas y nunca llegó a ningún lugar. Vehículos, tanques quedándose sin combustible, soldados sin comida, problemas logísticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.